Muy bien. Entonces acá, para estado 2, pongo acá lo que es estado 2. Estado número 2. Estado 2. Y acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo lo que es estado 2, la presión 2, 200 PSI. Entonces acá pongo lo que es 200 PSI. Entonces acá pongo lo que es presión 2, 200 PSI. Ya. Nada más. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue acá? No tengo ni una variable más. Y acá es donde voy a aplicar lo siguiente. En este caso acá, primeramente, tengo la potencia del compresor y tengo lo que es el calor de quién, del evaporador, KSUL y potencia neta, ¿no? Entonces acá, ¿se acuerdan cuando hicimos el modelo de examen del semestre pasado? Solamente me da una cosa, no me da dos, solo me da uno, ¿no? En este caso acá, como no tengo lo que es, no tengo lo que es el, bueno, como tengo estas dos variables acá, KSUL y la potencia neta, voy a ocupar la fórmula, ¿no? Si ustedes recuerdan acá, yo que dije, leí esta fórmula acá. Sabemos que la potencia neta de entrada, que es igual al KSUH H menos KSUL. Entonces acá decimos lo siguiente, ¿no? ¿Dónde está? A este costado. Hagamos eso, ¿no? ¿Dónde está? Ponemos esto, cálculos. ¿De quién? Ya, acá ponemos lo que son. Ponemos lo que son los cálculos de el calor. Del calor del condensador. Del condensador. ¿Qué sería acá lo que es el caso H? Entonces acá ponemos lo que es esto, va a ir arriba, caso H. Y esto que sea tamaño un poquito más chiquito, tamaño 20 o 18, ¿no? Entonces acá ponemos el tamaño que sea un poco más pequeño. Ya, lo hay. Muy bien. Lo hay. Ahora, ¿qué dice la fórmula acá? Decía potencia neta de entrada. Vamos a ver lo que es la potencia neta o la potencia del compresor. Potencia neta. ¿Por qué digo acá potencia neta? Porque la potencia neta acá, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo un dispositivo que tiene potencia, que acá es el compresor, ¿no? Potencia neta, ¿qué es igual? Según la fórmula acá, es igual al caso L menos, pero caso H menos caso L, ¿no? Entonces acá lo que es caso H menos caso L, ¿no? Entonces acá en la diapositiva vamos a ver lo que es. Vemos acá lo que es el caso H. Ya. Este caso H menos el caso L. Y ya lo ahí. Entonces, esto que sea sin esto. Que sea color rojo y que sea ahí, ya. En este caso acá el calor del condensador es igual a K sub H, ¿no? Entonces, de acá lo que tengo, ¿qué es lo que despejo acá? Lo que acá hago para despejar, despejo lo que es el K sub H. Ya tengo la potencia neta y tengo la potencia acá del compresor, ¿no? Perdón, el calor del condensador, ¿no? Del compresor, ¿no? Entonces acá hago lo que es el K sub El caso H, ¿a qué es igual esto? Entonces acá ponemos esto, que es igual. En la K se mantiene acá la potencia neta. Y esto que está acá restando, ¿cómo pasa a este lado acá? Pasa a sumar, ¿no? Sumo acá más el caso L. Entonces acá tengo esa fórmula. Con esta fórmula acá lo que hago es reemplazar los datos. Decimos acá que la potencia neta, ¿cuánto es la potencia neta? Potencia neta o la potencia acá del compresor, ¿cuánto vale? 509.000 BTU sobre cada hora. Entonces acá reemplazamos esto más el KSUL. ¿Cuánto es el KSUL? El calor del evaporador, ¿cuánto valía? 1.000.000 de BTU sobre cada hora.
Entonces, acá tengo eso. Y ahora sí, acá, si lo reemplazamos, esto acá, ¿cuándo sale? La suma de esos dos. Un millón 509 mil. 509.000, ¿no? 1.509.000 Siempre. BTU sobre cada hora, ¿no? BTU sobre cada hora. Entonces, acá que me pedí ¿dónde está? Inciso C. Me pedía la transferencia de calor de quién? Del condensador. Entonces, la K que sería la transferencia del condensador, ¿no? Entonces, acá marcamos lo que es la transferencia del condensador. El condensador vale eso, el caso H. Muy bien. Y ahora sí, ¿qué más acá debo hacer? Debo encontrar acá lo que es el tema de qué. Debo encontrar lo que es el flujo másico para encontrar otro. ¿Cómo encuentro acá el flujo másico? Vamos acá lo que son cal. Para eso aplico lo que es la primera ley de la termodinámica, ¿no? Pongo acá lo que es la primera ley, ¿en qué? En el SAF, dentro de lo que es acá el condensador. Y la primera ley acá, ¿qué me dice? Me dice acá que la potencia, que el calor del condensador, o el caso H, esto acá, bueno, calor del condensador. Muy bien, entonces acá ponemos ahí. Calor del condensador es igual a menos la potencia del condensador. Menos la potencia del condensador. Pongamos acá lo que es potencia del caso H. Potencia del condensador es igual al flujo másico multiplicado por variación de quién, variación de entalpía más variación de energía cinética más variación de energía potencial, ¿no? Energía potencial. Muy bien. Entonces, de acá, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que despejo? Vayamos poco a poco analizando. El condensador, ¿será que produce algún trabajo o potencia, no? El condensador. El condensador es un dispositivo que no produce potencia o trabajo. Esto se desprecia. Solamente hay tres dispositivos que producen trabajo o potencia: la bomba, turbina y compresor. Todo lo demás son potencia cero, ¿no? Como acá en el ciclo no hay velocidad, entonces acá, ¿qué es lo que hago? En un ciclo siempre expreso lo que es acá energía cinética, ¿no? No hay velocidad. Energía potencial. En un ciclo nunca hay altura, ¿no? Altura de entrada tampoco, no hay altura de salida. Entonces, esto acá igual se desprecia. Muy bien. Y ahora sí, acá, ¿qué me queda? Me queda simplemente lo que es el calor del condensador. Es igual. Esto acá es igual. ¿A qué? Es igual al flujo másico por el cambio de entalpía. Flujo másico por el cambio de entalpía. ¿Qué entalpía hay en el condensador acá? Entalpía de salida, 4. Entalpía de entrada, 3, ¿no? 4 menos 3. Ponemos acá lo que es entalpía 4 menos entalpía 3, ¿no? Ponga lo que es entalpía 4 menos entalpía 3, ¿no? Menos entalpía 3. Y después acá, a esto lo que hacemos sería, colocamos esto en negro, y de acá despejamos lo que es el flujo másico. Tengo el calor del condensador, tengo entalpía 4, tengo entalpía 3, tengo. Entonces acá hacemos lo que es el flujo másico. Digo acá, flujo másico, ¿a qué es igual? Este acá, calor del condensador, sigue arriba. ¿Dónde está esto? Un poco más.
Esto acá sigue arriba. Y esto que está acá multiplicando a este lado acá pasa a dividir a la parte de abajo, ¿no? Ya. Entonces acá reemplacemos los datos. Decimos acá es igual entalpía 4. ¿Cuánto es entalpía 4? Entalpía 4, revisemos. Es igual a 48,698. Entonces acá reemplacemos esto de acá en la parte de acá. Menos entalpía 3. ¿Cuánto entalpía 3? Entalpía 3 tiene un valor de entalpía 3, 134,64. Y acá pongamos la unidad. No, era acá. La unidad sería BTU sobre cada libra masa, ¿no? Acá arriba, ¿cuánto es el calor acá del condensador? Es 1.500.000, bueno, 509.000, ¿no? BTU sobre cada hora, ¿no? Ya. Entonces, acá, ¿qué simplificamos? Simplificamos lo que es el BTU sobre cada BTU. ¿Y qué me queda? Me queda lo que es libra masa sobre cada hora, ¿no? Si acá lo pueden, por favor, calcular cuánto acá es el flujo másico. Menos 17.558,35. Ya. Entonces acá, antes de eso, sale negativo. ¿Por qué sale negativo? Acá, ¿qué nos estamos olvidando? Acá hay algo, un concepto teórico que nos estamos olvidando. Veamos acá de vuelta el examen, ¿no? El examen de acá, ¿dónde está? Pum, pum, acá. Este es el PDF que les mandé. Revisemos acá el examen. El condensador, ¿qué es lo que hace? ¿Recibe calor o cede calor? ¿Qué hace acá el Se condensador? recaló. Entonces, ¿con qué signo iría el calor del condensador? ¿Con signo positivo o signo negativo? Ya, Negativo. negativo, ¿no? Entonces, acá, como el condensador cede calor, acá su símbolo del condensador es negativo, cosa que acá es negativo, porque el condensador acá está cediendo calor de un. Entonces, debo colocar acá el signo, ¿por qué? Signo negativo. Y ahora acá la respuesta recién acá es positivo, ¿no? Claramente eso me puede dar cuenta dónde, en la imagen. Condensador cede calor, el evaporador recibe calor de un. Entonces acá la respuesta sale positivo, ¿no? Sí, 17.558. 17.558. Cincuenta ¿Hay decimales o coma no? treinta y cinco. 0,35. Muy bien. Y la unidad acá sería lo que es libra masa sobre cada hora, ¿no? ¿Y qué sería acá? Inciso A, flujo másico. Entonces acá el flujo másico sería eso, ¿no? Entonces acá pongamos lo que es eso. ¿Aló ahí? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, acá está todo el No, sí, caso. será. ¿Será que le puedo colocar el signo negativo en el ¿Acá arriba? Sí, venga, le calor? pongo. Sí. Acá venga, le pongo. Deme un segundo, a ver. Acá voy a acomodarlo bien, ¿no? El caso H, este caso H acá. Bueno, pongamos acá que es igual. No, entonces acá. A ver, no lo modificamos, ¿eh? A ver, entonces, a ver, no, esto que sea así hacia arriba. Ya. Y esto acá. Ahí lo modificamos, un segundo, ¿eh? Esto queda hacia acá. Y acá hacemos una línea para especificar lo siguiente, ¿no? Decimos acá, este es el caso H, pero el caso H acá, que decimos que esto, este, algo ahí, y esto acá todavía no le pongamos. Pongamos que esto acá es igual al calor del condensador. Calor del condensador. Condensador. Y esto acá, como el condensador cede calor, signo negativo. Ahí. Creo que está más entendible así, ¿no? Sí, o sí. Ahí, mejor. Y acá pongamos el negativo para que sepan que estamos haciendo eso, ¿no? Es acá, para que no pongamos caso H, pongamos acá lo que es condensador, ¿no? Condensador. Y acá pongamos lo que es condensador. Te vuelve, sí. Ya, ahí. Y acá para que sea más, pongamos condensador, ¿no? Creo que así van a tener mejor aún. Condensador y acá que sea igual a condensador. Ya. Perfecto. Ya.
Entonces hasta acá está claro. Entonces esto acá expresamos acá, esto acá lo expresamos acá. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Hasta acá. Con esto acá te aborrémoslo porque creo que va a entrar más de costado acá, ¿no? Es todo esto que vaya a este costado de acá. Ya. Muy bien. ¿Qué sigue ahora? Recién acá hago lo que es inciso A, lo respondí, ¿no? Ponemos acá lo que es inciso A, ya está respondido. Inciso A lo tengo acá. Inciso A está acá. Muy bien. Acá está inciso A. Inciso B, ¿qué pide inciso B? Inciso B me pide lo que es la temperatura de la salida del compresor. Te da falta. Inciso C, ya he respondido. Inciso C está acá. Entonces acá pongo lo que es A. Esto es C. Esto es C. Ahora sí, hagamos el estado 2. Para el estado 2 acá, bueno, hagamos una diapositiva aparte para que lo vean, ¿no? Entonces acá decimos lo siguiente, ¿no? Entonces acá pongamos esto y ahora sí pongamos lo que es el estado número 2. Estado número 2. Estado número 2. Estado número 2, ¿qué tengo acá? Estado 2 tengo lo que es presión de 200 PSI, ¿no? Entonces acá pongo lo que es presión de 200 PSI. Presión de 200 PSI. Ya. Presión de 200 PSI. Ya. Y hacia acá. Ya. Ya. Tengo esa presión de 200 PSI. Así que como no tengo nada, no tengo acá más variable, ¿qué hago acá para aplicar? ¿Qué es lo que haría? ¿Aplico dónde? Aplico la primera ley acá al condensador a este dispositivo, ¿no? O sea, acá aplicamos lo que es primera ley, perdón, al compresor, ¿no? Digo acá, primera ley al compresor. Ahí, primera ley del compresor, ¿no? Compresor. Y después de esto acá, lo que hacemos sería colocar la primera ley, ¿no? O sea, acá, esta primera ley acá la voy a copiar. Y hacia acá decimos, ya, calor del compresor y potencia del compresor, ¿no? Compresor. Es igual al flujo másico sobre todo eso, ¿no? Entonces acá, en un ciclo, siempre este compresor va a ser de forma adiabática, porque no hay transferencia de calor. O sea, siempre acá adiabático en un ciclo. Entonces acá, el calor del condensador, del compresor acá, que es igual a cero. Esto acá lo despreciamos. ¿Qué más aparte? La variación de energía cinética. Como acá energía cinética no tengo lo que es velocidad, tampoco tengo lo que es área de entrada o área de salida, energía cinética acá se desprecia, ¿no? O sea, energía acá cinética, despreciamos eso. Y energía potencial, como el enunciado no me da altura de entrada, tampoco me da altura de salida, no hay energía potencial. ¿Qué me queda acá? Me queda que la potencia del compresor acá es igual a ¿qué? Al flujo másico multiplicado acá por lo que es el cambio de entalpía. Entonces acá pone lo que es multiplicar el cambio de entalpía. ¿Qué entalpía acá? La entalpía de salida menos entalpía de entrada. ¿Cuánto es la entalpía de salida? Entalpía de salida acá, entalpía 2. ¿Cuánta entalpía de entrada? Entalpía 1. Entonces acá pone lo que es entalpía 2 menos 1. Entalpía 2 menos entalpía número 1. Menos entalpía número 1. Ya. Entonces, tengo hasta ahí eso. Y después de todo esto acá, de acá, ¿qué es lo que despejo? ¿Qué es lo que no tengo? El flujo másico es constante. La potencia la tengo. Despejo esta entalpía acá. Entonces acá, ¿qué es lo que digo? Entalpía 2. Bueno, primero acá lo que hacemos sería entalpía 2 menos 1. Ya, es igual. ¿A qué es igual? Esto acá es igual a lo que es
menos la potencia acá del compresor, porque la fórmula, acá está la fórmula con menos. Esto acá, voy a copiarlo acá. Y después lo que es tema aparte, lo que es el tema, este flujo másico que está acá multiplicando, pasa acá a dividir. Ya, ¿qué sigue después? ¿Está bien ahí? Para esto que está acá restando, ¿cómo pasa este lado acá? Pasa a sumar, ¿no? O sea, acá tengo eso. Bueno, acá negativo, pongámoslo ahí. Está así, ¿no? Me queda esto. Entonces acá reemplacemos lo alto y tengo lo que es la entalpía número 2. Acá la entalpía 2, que es igual. Entalpía 2 es igual a entalpía 1. ¿Cuánto es entalpía 1? Entalpía 1 lo calculé en la parte de acá. 106,26. Muy bien. 106,26. Para menos lo que es el flujo másico. ¿Cuánto acá el flujo másico esto? El flujo másico acá tendría que ser, ¿dónde está flujo másico? Flujo másico. ¿Cuánto vale este flujo másico? Vale lo que es acá, ¿no? Vale eso. Copio todo esto de acá a este costado. Ya. Y ahora sí acá lo que es menos la potencia del compresor. ¿Cuánto acá el compresor, digamos? Pongo acá lo que es paréntesis. Y lo que es el compresor acá, ¿cuánto vale? Vale lo que es 509.000 BTU sobre cada hora. Entonces acá decimos eso. Ahora, antes de colocar acá la fórmula, ¿qué es lo que acá debo colocar? ¿Cuál es su signo que tiene acá lo que es el compresor? Acá su signo de esto siempre es negativo, ¿no? Porque el compresor acá nunca consume, sino acá lo que es, pongo el signo negativo, no produce, sino consume. Entonces pues acá el signo del compresor acá es negativo. Y acá lo calculo eso, ¿no? Decimos acá lo siguiente. Se va hora con hora. ¿Y qué me queda? Me queda lo que son BTU sobre cada libra masa. Si ustedes, por favor, esto lo pueden calcular, esto, ¿cuánto sale? 135,259. Ya. 135, ¿no? O sea, acá pongo lo que es 135,209, ¿no? ¿Está bien eso? 59. 59, ¿no? ¿Ahí está bien? ¿Sí? Sí, o sí. BTU, ¿sobre qué? Sobre cada libra masa. Entonces, ¿hasta acá tienen alguna duda de eso? Entonces, sigamos. O sea, acá, esta entalpía 2 acá, ¿la voy a colocar a dónde? Esta entalpía 2 voy a colocarla justamente en la parte de acá. Entalpía 2. Ahora, tengo presión, tengo entalpía, ¿qué es lo que hago acá? ¿Voy a qué tabla? A la tabla A12 y saco entalpía líquido y entalpía vapor, ¿no? Entonces, acá vamos a esa tabla A12E y saquemos entalpía líquido y entalpía vapor, ¿no? Saquemos acá lo que es entalpía líquido y entalpía vapor. Y acá vemos en qué estado me encuentro. Acá saquemos esto de tabla y saquemos esto igual de tabla, ¿no? Ya, muy bien. 54,285 en líquido. 54,285, ¿no? ¿Y en vapor? Sí, y en vapor 118,62. 118,62, ¿no? ¿Está bien ahí? Sí. Muy bien. Entonces acá, ¿en qué estado me encuentro? La entalpía 2, ¿dónde se encontraría? La entalpía 2 se encuentra en la mitad, al medio o hacia abajo. Pongamos esto acá de color verde. Si esto se encuentra acá en la mitad, estado de mezcla. Se encuentra por acá encima líquido, líquido comprimido. Se encuentra por debajo del vapor, vapor recalentado. ¿Dónde se encuentra acá 135? ¿En qué parte? Por debajo del Es mayor, vapor, ¿no? Entonces, ¿qué sí, pondría? Pongo que la entalpía 2 es mayor que la entalpía del vapor. Mayor que el VG, ¿no? Por último, acá lo que hacemos sería acá colocar
Vapor recalentado o sobrecalentado. Entonces, acá lo que sigue sería colocar. ¿A qué tabla? Voy a la tabla A13 y sacamos. No, voy a la tabla A13 y sacamos acá lo que es la temperatura y la temperatura 3, ¿no? Temperatura 3 y lo que es la entropía 3. Entropía 3, no, temperatura 2. Temperatura 2 y entropía 2. Entonces acá vamos con 200 PSI. Busquemos acá 200 PSI. No, la tabla de propiedades acá no es. Acá. 200 PSI. Tabla 13, 200. Acá encontramos 200. Ahora sí, busquemos entalpía de cuánto. Entalpía de 135,25. Entonces, entalpía está acá, 135. Pongamos esto de celeste. 135. Tengo acá 133. Y acá la entropía, ¿cuánto vale? 100, bueno, 0,24, 29, 22, 9, ¿no? Y la T, ¿cuánto vale? 180. Ese con 133. Pero acá abajo tengo lo que es 138. Entropía 0,25. Y temperatura acá, ¿cuánto vale? 200. Entonces acá hacemos lo que es la interpolación y sacamos su valor, ¿no? De cuánto vale. Entonces acá copio esto y hagamos la interpolación. Bueno, esto que sea un poco más para acá, para ver un momento. Ya, lo ahí. Y entonces acá decimos la interpolación. Lo que acá dice, ¿no? Entonces acá copiemos una interpolación de algún modelo acá, ¿no? ¿Dónde está un modelo? Primera porción, acá, acá. Ya, copiemos esto y pongamos acá lo que es interpolación. Ya. Interpolación, esto más por abajo. Ya, interpolación va a ir en la parte de acá. Ya, interpolación. Ya, interpolación. Interpolación. Y acá decimos todo esto acá borremos. Ya, todo esto acá borrémoslo. Ya. Y acá tendría que, tengo acá lo que es la entalpía. Voy a interpolar acá lo que es la temperatura. Y acá interpolo lo que es la entropía. Entonces, acá colocamos la entalpía. ¿Cuánto es? 133,76. ¿T cuánto vale? 180. ¿Entropía cuánto vale? 0,24229. Abajo, 138,99. ¿T cuánto vale? 200. ¿Entropía cuánto vale? 0,25035. ¿Y a cuánto quiero interpolar? A 135,259. Entonces acá lo que hago es encuentro X. ¿Y acá cuánto hago? Encuentro lo que es Y. Encuentro X y encuentro Y. Ya. Y todo esto acá que sea sin grosor, que es color negro. Ya. Y después es sin esto. Ya. Muy bien. Y lo que quiero encontrar acá sería X y Y. Si ustedes acá, por favor, pueden interpolar eso, ¿cuánto sale? A mí me salió 122,06 en temperatura. ¿Cuánto? ¿Siento qué? ¿180? 22, 22, No, está mal. No. coma cero. Ya, verificar de vuelta, Erika. No puede ser 122, ¿por qué? Tiene que estar en el rango de 180 a 200. ¿Por qué? Porque está ahí. O sea, acá está, no creo que sea 122. Puede que sea 182. Sí, menciona. Ya, orina. Perdón, era 185,73. Ya, ¿cuánto? 185. 85.
1,73. Ya. La unidad que hace esto, la unidad de esto es grados Fahrenheit, ¿no? ¿Y qué me pedía que le enunció? Me pedía inciso A, no, para inciso B, la temperatura de la salida del compresor. Me pedía T2. ¿Qué encontré acá? Encontré T2, ¿no? Entonces acá encuentro que es T2. A este costado acá. Decimos acá T2 es igual a eso. Ya. Y después acá, si ustedes pueden acá interpolar acá lo que es el tema de entropía, ¿cuánto vale? A mí me salió 0,200,246. 0,200,236. No, 2,200, bueno, 2,446, perdón. 2.000. Dictáralo por favor, con 2, ¿viste? 0, ¿cuánto? 0,2, ¿qué sigue después el 2? 4, ¿no? 446. 446, ¿no? Ya. Sí, ¿Está ahí? Ya. ¿Y la unidad? está bien. La unidad de esto que va a ser acá, BTU sobre libre masa por grado Rankine, ¿no? Entonces acá ponemos la unidad de esto que es BTU de la masa por grado Rankine. Y ya. ¿Qué más falta acá? Tengo eso. Esto. Bueno, ya está eso. Ahora lo que falta acá es inciso A, flujo mágico. B, temperatura 2. Ya tengo C, calor del condensador. Tengo inciso D, el coeficiente de operación del refrigerador. Me pide el COP. Entonces acá hagamos eso, ¿no? Decimos acá cálculos del COP. A este lado, acá, vamos a lo que son cálculos del coeficiente de operaciones del COP. Supongo que el Inge avanzó, ¿no? Aquí es igual el COP. Depende si es un refrigerador o si es una bomba de calor, ¿no? Entonces acá, si fuera un refrigerador acá, el COP aquí es igual. Decimos acá que el COP es igual a qué. Al calor del condensador, bueno, calor del evaporador sobre la potencia neta, ¿no? De todas formas, acá igual este PF está la fórmula, ¿no? Es igual al K sub L sobre potencia neta. Siempre que sea para qué, siempre que sea para lo que es este ciclo, ¿no? Compresor, evaporador, condensador y válvula. Cuando vemos acá un ciclo de refrigeración, el COP es igual al calor del evaporador, que es el K sub L, sobre la potencia neta, que sería la potencia del compresor, ¿no? Entonces acá colocamos eso. Decimos acá que es igual al calor del evaporador o el flujo calórico, ¿no? El K sub L. Entonces acá, bueno, acá pongo lo que es el puntito. Calor del evaporador sobre la potencia neta. O sea, acá la fórmula es sobre valor absoluto de la potencia neta, ¿no? O sea, acá pongo lo que es su valor. ¿Dónde está? Bum, bum, bum. Acá. Valor acá absoluto de la potencia neta, ¿no? Así que copiamos esto de acá. Ya. Sobre potencia neta. Potencia neta. Potencia neta. Ya. Y acá reemplazamos la fórmula. Y así encuentro acá lo que es el COP. Entonces acá reemplacemos. Y decimos acá que el COP aquí es igual. El COP es igual al calor del evaporador. ¿Cuánto vale acá este evaporador? Es igual a 1.000.000 de BTU sobre cada hora. Entonces acá decimos reemplazando. Es igual a 1.000.000. BTU sobre cada hora sobre potencia neta. ¿Cuánto es la potencia acá neta? Potencia neta es igual a cuánto? A 509.000 BTU sobre cada hora, ¿no? O sea, acá decimos sobre eso. Pero como la potencia neta acá es símbolo negativo, ahí. Y acá, si ustedes esto lo pueden, por favor, calcular cuánto vale. Cosa que el COP acá es positivo y nunca tiene unidades porque es adimensional, ¿no? O sea, acá que se va. Va lo que es BTU sobre hora con BTU sobre hora y me queda lo que es sin unidades.
Y en signo positivo, ¿por qué? Porque tengo lo que es acá, valor absoluto, ¿no? En la potencia. Sale 1,965. 1,965, ¿no? Ya. Sí. Y es 1,965. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda? Con esto acá hemos acabado lo que es este examen acá. ¿Qué nos falta? Nos falta el diagrama, ¿no? Que lo vamos a resolver el día del lunes en la ayudantía presencial, en la mañana, ¿no? Ante el examen. Ya. ¿Cómo ven el examen? ¿Fácil, difícil?